War. No me digas que esta vaina es un DLC. Así como el DLC de... ya quema aquí. Pero no hay radiación, así que... creo que no se abrió. Como el DLC de armas... de Fallout 3. Nave espacial esta, pero no hay un arma, no hay nada. Yo no creo que haya sido acá sangre. Sangre verde. Puto marciano. Este sitio me parece muy conocido. Qué mala suerte, le cayó, estaba durmiendo y le cayó el árbol. Se pasaron. Oye, chavo, me da rabia porque ahí hay una sangre. Ajá. Aquí está, aquí hay más. Y aquí en esta piedra. Ah, mira, ahí hay una cueva. Pero qué raro, no me salió en el mapa, a ver. A ver, mapa. Cueva, ahí está. Vamos a conseguir un pequeño extraterrestre, por lo que veo. Mira unos cabrones allá, mira, indígenas. Ahí llegó. ¿73 de daño? Sí. Bien. Ahora es nuestro. Heladilla. Tanto pesaba la de goma. Ahí está. Vamos. Muestra de que los extraterrestres sí existen. De hecho, hay un sonido que tú estás caminando por estos lados y escuchas como una explosión. Y es esto. Entonces, esto fue lo que sonó así. Cuando pasas por esta zona por primera vez, esto suena, esto explota. ¿Qué pasa, Cotsworth? Qué amable, señor. Se lo agradezco. Siempre he sentido una profunda admiración por usted y su familia. Desde el día en que activaron mis sensores visuales. Por usted y la señora. Fueron muy buenos con el pequeño Sean. Y confiaron en mí para que cuidara a su recién nacido. Me enternece el reactor nuclear. Imagínese la angustia que sentí cuando cayeron las bombas después de que huyeran al refugio. Les busqué, pero no encontré pruebas de su muerte. Esperaba que...
que les hubiera dado tiempo a llegar. Y qué alegría cuando volvió. Reconozco que me hice un examen completo para asegurarme de que no estaba averiado. Pero las noticias sobre su esposa y Sean, créame si le digo que solo los auténticos héroes superan algo así. Solo hago lo que hace falta para sobrevivir aquí. ¡Oh! ¡Oh! Mucho más que eso, señor. Muchísimo más. En un mundo desolado como este, piense en todo lo que ha visto y en lo que ha hecho. En mis 200 años he visto a hombres y mujeres buenos acabar destrozados. Pero usted, señor, ha seguido siendo el ejemplo de a qué debería aspirar la humanidad. Gracias, Codsworth. Eso significa mucho. No me dé las gracias, señor. No hay por qué darlas. Creo de veras que usted es la persona indicada para conseguir que la Commonwealth repunte. Ni una palabra más. Me mantengo en mi posición. Volvamos a la tarea. Bueno, un logro. Adorable. Y ella también tiene algo que decirme, pero no. No le he parado mucho. A ver. Oye. Dispara. Piper. Tienes talento para encontrar problemas, ¿a que sí? ¿Algún problema? ¿Algún problema? En absoluto. Sinceramente, es agradable no hacerlo sola para variar. En mi trabajo las cosas suelen complicarse bastante. Me han disparado, envenenado, casi ejecutado. Caray, la celda de la comisaría de Diamond City solía llamarse Sweet Piper. Lo que sea por un reportaje, supongo. ¿Alguien te ha envenenado? ¿En serio? Apenas había empezado con el periódico, ya me habían envenenado. La primera vez acababa de publicar un artículo sobre un cártel de caravanas que manipulaba los precios de la comida. El artículo tuvo éxito y la gente incluso empezó a boicotear sus productos. Así que fui a Dagautín a tomar algo para celebrarlo. Había bebido un trago y me di cuenta de que algo iba mal. Vadim no estaba en el bar. La cerveza sabía incluso más rara de lo habitual. Y empecé a sentirme muy mareada. No sé qué me habían echado, pero sí que tenía que sacarlo. Empecé a buscar algo, y ahí estaba, la destiladora. Así que me puse a tragar licor casero. Sinceramente, todavía no estoy segura de que fuera mejor que morir envenenada. Pero funcionó. Y mientras estaba tirada en el suelo, la seguridad consiguió atrapar al barman. Al final delató a sus jefes y compartieron todos un tiempo en la cárcel. A ver, día emocionante, la ejecución no se produjo. Parece que la ejecución no tuvo lugar, ¿eh? Gracias a Dios. Estaba trabajando en un reportaje sobre el agua irradiada en Bunker Hill. Sigo el agua hasta su origen a través de estos viejos túneles de alcantarillado. ¿Y qué encuentro? A los hijos del átomo como si fueran los dueños del lugar, pero ellos también me encontraron rápido. No les gustan los reporteros. Así que para expiar el allanamiento decidieron ofrecer un sacrificio al átomo. A mí. Y estoy de rodillas a punto de que me tiren a una enorme alcantarilla. Y de repente suelto. ¡El átomo! ¡Me ha sido revelado! Y van y se lo tragan. Me apartaron del borde y celebramos la ceremonia de iniciación. Estás ante una acólita oficial del átomo. Tardé otro par de días en poder escapar. Luego hablé con la seguridad de Bunker Hill para que limpiaran el lugar. Bien, merece la pena. No merece la pena. Bien emocionante. ¿Viviendo así? No merece la pena. Anda, mira quién habla. Buscar problemas. Es lo que hacemos. Tú y yo estamos aquí fuera corriendo riesgos para que la gente de la Commonwealth tenga la posibilidad de una vida mejor. No por la gloria o las recompensas, sino porque es lo correcto. Solo quiero que sepas que me alegro mucho de acompañarte. Wow, flip. Uy. Recompensa, gloria, lo hago por todo. Me alegra que estés aquí. Me alegra que estés aquí, Piper. Gracias, Azul. Eso significa mucho viniendo de ti. Bueno...
¿Nos largamos de aquí? Sí. Podría seguir flipando con ella, pero... creo que es muy, muy rápido. Bien. No tengo malestar todavía. No se me quita la gripe que tengo. Voy a descansar. Tengo hambre y sueño, pero vamos a dormirnos con la barriga vacía. Y al día siguiente, pues comemos y todo esto. A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a salir temprano, unas 7 horas para que descanse. Bueno, continuamos. Vamos a hacer la misión. Me queda un poquito lejos. Mortaja plateada. Bueno, me conseguí un montón de muertos acá. Y está este colono cartero. Unas cartas que ni idea. Tengo ganas de llevarme esto. A ver. Si podemos leer esas cartas. No sé. Carta. Camper. Me he enterado por Miguel que hay... que hay mentas. Por un tubo en la escuela que hay cerca de West Rowell. Nos hacemos con unas drogas y... todo bien. Son como estos famosos tesoros de Skyrim. Joel, ¿cuántas raíces vas a volver? ¿Qué? ¿Cuándo? Narices, ah, ok, vas a volver. Es increíble que me hayas dejado esta estúpida casa. Una rata topo no vale como mascota. Le da bocados a todo y luego se caga por todo el suelo. No vale la pena, me da igual... que me pagues como no vuelvas en 10 días. Te juro que te mato. Que la mato y me la como. Va en serio. Bueno, la tiene que terminar. Porque creo que me salió una misión. Esa de las ratas esas. Los tesoros de Jamaica Plain. 17 y 23 de octubre de 2017. Cada día 8 de octubre. Venga a ver los fabulosos tesoros de Jamaica Plain. Este particular muestra permanecerá... expuesta solamente una semana antes de lo que está. Piensa en cómo guardan y no puedan ser vistas de nuevo jamás. Voy a todas las familias y experiencia única en la vida. Taz, he pensado en ir por el tesoro. Jesse de apunta. ¿Y tú? Jamaica Plant. Encuentra el tesoro Jamaica Plant. ¿Sí? Bueno, ya estamos cerca del edificio. Estamos al frente, si no me equivoco. Es este que está aquí. Comic. Ubris. Así que vamos a ver qué nos espera eso allí. Habían algunos bandidos afuera. ¿Y este? Sucia de cartero, quetilla, maíz. Pista de carroñero. Está mejor en nuestras manos. Sí, bueno, es una pista de carroñero. Vamos a ver qué dice. A ver, seguramente una misión. Pista. ¿Dónde era? ¿Dónde era? Pista de carroñero. Mira en Comics Hubris, subiendo New York Street, la tienda está en la segunda planta. Tendría que ser pan comido. Bien, vamos a entrar. Travis, después que perdió la virginidad, digo que le hicimos esa misión, ahora habla más fluido en la radio, pero es todo un héroe. ¡Oh! Nunca quieren hablar. ¡Ojo con los dedos, azul! ¡Salvajes! Con los dedos, porque comen dedos. No sabían cuándo rendirse, pobres necrófagos. ¡Uy, mira! No quería que llegáramos a esto. Oye, esto está... ¿Es eso?
Maldita sea. Cura a tu compañero, claro, te metí 4 tiros a ti. ¿Dónde se han metido? Está por ahí, está por ahí, está por ahí, está por ahí. ¿Qué pasa? Madre mía, mira. Tranquilo que por ahí hay otro. ¿Quién os ha dado permiso para esconderos? O sea que si lo veo con una escopeta. Llave de almacén de Comet Urbis. Dinero y la llave. Bueno, ya tengo la bendita llave. Espero que no regresen. Escucho cucarachas. Las cosas esas horribles. A ver. Finito. La primera, qué bien. Seguimiento de pedidos. Reserva de agosto. El 95% de las reservas reconocidas en el mes pasado. Grok ha agotado todas a veces. Pedí más copia de Groknat. 102 Groknat el bárbaro. Perdido en las nieves del deseo. 86 capitán. Ay, podemos conseguir por aquí unas cuantas. Pedido de septiembre. No recogieron ninguna de las Mentaman. Se acabaron las reservas para el señor Philip Dower. 110 no sé qué, nuevos suscriptores. Total, Steven de Groklan el Bárbaro, Marcus Poe, historias de frente. De control de caja fuerte. Este mecanismo de caja fuerte cerrado. Desbloquear. Autorización, desactivado en cierre. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está el...? ¿Aquí era? Sí. ¿Y dónde está la caja fuerte? Porque no vi primero dónde estaba la caja fuerte y después bloqueaba esa vaina. Ficha de metro. Por ahí escucho un bicho ahí respirando. Bate de gol, guante. Sube de nivel. Por ahora. Trotamundos imparable. Ay, ¿dónde? ¿Dónde? Era un logro. Vamos, más cómic. Yo no sé, pero lo estoy matando muy rápido. Entiendo, a ver. Supervivencia, está bien. Bueno, mejor. Lo único es, bueno, esto, pues, que no puedes hacer viajes rápido y todo lo demás. Y que te la tienes que pasar segundo piso, ¿verdad? Habían dicho que estaba el... ¿Y esto qué es? Un ascensor. Cómic quemado. ¿Qué hago con esos cómics quemados? Yo no puedo hacer nada. ¿Será que los puedo restaurar? Quítate. Igual me los voy a llevar porque aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Ojo, ya noto esos cómics quemados. Algo, para algo he servido esos cómics quemados. A ver. Chapa, melón, tengo mucho allá. Nota de carroñero. Otra nota de carroñero, pero me imagino que me va a decir lo mismo, ¿no? Aquí hay dos. Ah, este pedazo. Uno era un pedazo que había conseguido por allá. Es increíble que me haya apuntado a esto. ¿Quién necesita esta mierda? El jefe lo llama coleccionismo. ¿Quiénes son los idiotas? ¿Ellos o nosotros? No te metas con los que no, coleccionistas. Uno de los grandes días de la caravana dijo que hace tiempo pasaron por Comic Hook y pensó que podría haber un buen material. Convendría echar un vistazo, pero espera un momentico. Busca la chatarra de Comic Hook. Ah, vieron que se activó una misión aquí. Pero será... ¿esta misma que estoy haciendo o otra? ¿Consigue el traje de Mortal Planeta? No, entonces aquí... encuentra el tesoro de Jamaica Fine. A ver. Encuentra la chatarra de Comic Hook.
Sí, vieron. ¿Vieron? ¿Qué les dije? ¿Para qué me voy a llevar toda esta vaina? Entiendo, aquí salgo. Y me asustaste, ya te iba a pegar un tiro, chapa. Bueno, hay que buscar algo ahí, pero con esta vaina acá no logro ver. Ah, esta era la caja fuerte. Cuchillo, dinero. No es nada. Cinta, imposible por aquí. Mierda, hay una escandila cuando prende esto. Qué raro que esto no explotó. La chatarra 5, no debe ser abajo. Debe ser abajo que está esto que me están mandando a buscar aquí. Pero no puedo bajar, entonces arriba. Sí, mira, ahí hay uno. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Coño, pero... ¡Ojalá! ¡Dispara! Si hay alguien abajo, porque me dio el desgraciado. Ahí viene otro de paso. Creo que esto es para ti. Bloque de madera. Algo me dice que. Ahí debe haber uno fuerte por aquí, uno que sea arrecho. Pero no lo veo. Dice que estoy en peligro, pero no sé dónde está. Abajo no está. Chapa. Alienígena de juguete. Escucho ratas. Ratas no, perdón. Cucarachas. Bien. Bien. ¡Qué destreza! Dámela, pues. Soy tu amo, digo tu genio. Llave oficina de cómics. No sé qué coño agarré ahí, otro año. Usar 11 10 77. Tina Hawking, donde no sé qué hay. No llegó el trabajo y me encontré otro cambio inesperado en el guión de rodaje. Ahora montaje tiene mayor. Este es una vaina de un tipo ahí que era mafioso, no sé qué vaina. Mira la verga que ella corriendo a todos lados. ¡Pum! Vamos, eso, volteate. Iba a subir. Luego me dice que por ahí viene otro. Pero ya va, espérate, que es por allá, cierto. Por lo que veo, pero tenemos que buscar aquí. No te creas, esto acá. ¡Mierda! ¡Han vuelto! Uy, son dos. Oh, bien. Baste los cuatro tiros. Cinco tiros errados.
Genial. Disculpa, Piper. Bien, podemos subir. Esto lo veo malo. Esto lo veo muy mal yo. Bueno, al menos veremos a cualquiera que intente acercarse. Estos son paquetes de cigarro. ¿Cómo? ¿Cómo así? No te entendí. Todavía hay un necrófago por ahí. Agua purificada y antibiótico. Y hablando de agua purificada, tengo sed. Listo. Adiós, sed. No se ve más nada. Coño, algo me dice que esté aquí. Hay un montón de vaina por todos lados, por donde subí. ¿Se puede encontrar algo aquí? Ver, no sé, pero me parece que sí. Sí, fue el ascensor que está abajo. Tiene que haber un mutante de esto arrecho. ¡Ojo con los dedos, azul! ¡Salvajes! Sí, ya, calma. Carajo, se estaba comiendo ahí, no sé. Cepillo sofisticado. Saca pio. Ah, con razón. Es que hay hueco por todos lados. Claro, nos ven. Mira, ahí hay un montón de cosas. Ahí te caes, Piper. Oh, más piso por aquí. Ah, no, solo son cucarachas. Creía que eran peligrosas. Oh, mira quién está allá. Azul, aquí hay alguien. Los he encontrado y no parecen amistosos. Coño, pero. ¡Ya! Has estado fenomenal, Azul. No, pendeja, sino que estaba ahí no para recargar. Tarda, cuida ahí. ¿Qué coño hay acá? (14:10. He intentado entretenerla, pero aquí las cosas se están descontrolando. Su agente estuvo... Dice, me he enterado, Esto lo pueden ir leyendo si ustedes quieren. Hecho que si lo oyen, sigue. Vivi habló conmigo antes de irse. La vaina es que... ¿Qué carajo? No, con efecto inmediato. Puedes explicarle a Pedro que... Guión de, montaja plateada. Ha subido de nivel, sí, ya sé. Ya, esto... Ok, se ve grande, no sé por qué. Guión de montaje plateada. Guión para arriba. Está en la muerte, te sienta también. Borrador 18. De Comi Hurgits. Los derechos reservados. Dio entrada, título: las aventuras de montaje plateada. Suena los sistemas de tratar. Título de. Bien. A ti, no puede ser. Montaje plateado. Claro que sí. Después la leo. Igual, ustedes ponen ahí pause. Aquí debe estar esta misión, objetivo vario. Debe ser esta. De las cartas que conseguimos en los muertos que estaban ahí. Busca la chatarra de Comics Courier. Debe ser aquí. Mira, ve. Cobre 12, cristal 10, mina de... muy bien. Y esto no. Un arma ahí.
Son de mutaracha. Periódico. ¿Será que tú necesitas periódico? Botón de bucle enrollado. Oye, me gustaría usar esta arma. Está la bendita arma alienígena que... que agarré por ahí. Tiene 84 de daño. De hecho, por ahí escucho un bicharraco respirar. ¿Pero dónde está? Deben estar arriba. ¿Oíste? Sí, deben estar arriba. Y arriba debe estar lo que estamos buscando. Creo que mejor aquí nos preparamos, ¿oíste? Ya va. No voy a... voy a morir así nada más, ¿ok? Sí, el problema es que... ¿cómo me dice? Ahí hay uno. Resplandeciente. ¿Será que podemos matar ese sin hacer mucha bulla? Bendito sea el señor, pero y entonces, a ver, arma. Minas. Muy bien. Se me vienen a venir a buscar para acá. ¿Dónde está el bicho? Allá. Bien, 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 bien. Me preocupa el que está allá. El resplandeciente que está allá. Está detrás de esa vaina. Y escucho más. Entonces, vale. debe ser allá adentro. Entonces vamos a quitar esto de aquí porque... no creo que sea buena idea colocar ahí una bomba. No. Ay. No le hace nada, ¿o qué? Uy, lo maté. Subiera donde guardar, ¿verdad? Ok, me quedan acá unos que los escucho, pero espero que no sean resplandecientes. Mierda, de paso hay un vidrio. No quiero morir de pana. Después de tanto que llegué acá. Ojo, que acuérdense que lo estoy jugando dificultad de supervivencia. Y si muero, pues voy a respawnear bien lejos donde grabé. La última vez que grabé fue por allá por... bueno, por... pero este no creo que sea tan... desgraciado. Azul, aquí hay alguien. Corre, 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 corre. No se dio cuenta que le metí. Los he encontrado y no parecen amistosos. Ay, pendeja. Bueno, acábalos ahí. Termina, termina con ellos. Entonces no te atacan. Son un manso. Tú dices, segura. Bueno, me llevo mi vaina. ¿Qué hacían aquí? Y bugueados de paso. Para quien lo quiera. Para quien lo quiera, para mí. Mira, abrió una puerta ya, seguro. Sin saber qué carajo hay. ¿Hueles eso? No. Controles de sonido.
Micrófono activado en este estado. Alerta. Todo el equipo de grabación está desactivado. Consulte las selecciones. Botón de prueba estadístico. Tema de montaje. Archivo de desconocidos. Botón de prueba. No. Ah, aquí lo desactiva. Patrón de prueba estable, estático. Controles de video. Conexión con cámara 1 fallida, fallida, fallida. No, control de iluminación. Brillo máximo. Prueba de. Ah, esto era porque abajo había mucha luz, ¿cierto? Desactivado luces. Ahí está, ¿ves? Apagó las luces. Uy, quién ve, se ve bien eso ahí. Y ahí está el bicharraco ese resplandeciente. Parece que hemos descubierto la guarida secreta de Mortaja Plateada. ¿Mortaja Plateada? Sí, este es Mortaja. Y aquí estaba el bicharraco ese que murió. Menos mal que... Material nuclear, munición, sangre irradiada. ¿Y tú? Traje de montaje, tata. Dale a Khan el traje de montaje plateado. ¿Será que se lo doy? He ahí el problema ahora. Y aquí es el camerino de las estrellas, y venga. Historias asombrosas, Perfecto. Has conseguido un volumen de historias asombrosas alucinantes. Causa un 5% más de daño con el blaster alienígena. ¡Mierda! Ahora lo probamos. Oye, también voy a revisar si no se me quedó una revista por ahí. Me parece raro que no me haya conseguido. Claro, esta es una revista. Ya está. Dinero. Smoking. Gafas. Peluca pop. ¿Será que yo me puedo poner ese traje? A ver. Datos, atuendo. Resistencia al daño, 0, 1, persuasión. ¿Por qué esto está en 0, 0, 15? Esto no se puede mejorar. Claro, pero pierdo todo, mira. Necesito el sombrero, ¿no? Sombrero, muy bien. Lo que hace es subirme la percepción. Más nada. No, olvidarlo. Después vemos eso. ¿Qué me mejoran? ¿Qué no? Alianza. Casco de vuelo amarillo. Nada de esto. Traje no me interesa, uniforme no. Iba esto. Brazo derecho de metal. Más 15% de veneno. 10% de unidad de congelar al atacante. Reduce el daño 15% al bloquear o esplintar. No, eso no lo tenía puesto. Y este. Ahora sí. Vamos a ver si... Ahora hago más daño con esta arma. Así que los voy a freír. O sea, si ya tiene 80% de daño... Tenía 84, llegó a 92 con la revista esa. Parece bien. ¿Y esto? Super martillo. Ahora sí estoy pesado para la verga. Disfraz de Grognak. Vamos allá. Después veo esa vaina que hay ahí. ¿Qué es esto? Peluca. Mira, ven acá. Oye. ¿A dónde? Comerciar. Seguro que tengo algo que te sea útil. No, llévame atuendos. Llévate. Trae el estante. Menos mal que me puse a revisar todo.
Esposas, a ver. Está esto. Subfusil de ametrallador de plata de atrezo. Vamos allá. Subfusil de ametrallador de plata de acero. Quiero ver qué hace esto. A ver. Mierda. Vamos a ver. ¿Dónde está el bendito subfusil? 80 de daño cuerpo a cuerpo. Imagínense. No, no está, no me lo deja, no. Creo que eso tengo que dar al viejo pendejo aquel. Si es parte de la misión, si no me equivoco. Digo yo. No lo agarró. Madera, acero y muelle. O sea, es una porquería de juguete. Ese era el subfusil. Claro, en una película. Tenía que usar arma de verdad. Y esta vaina, mira cómo hace. Cómo alumbra, ¿eh? Y el brazo agarrando la caja. Muy bien. Excelente. Ahí está, miren. La caja que vive. La caja con vida. Bien, vámonos. Bien, acá dejé una revista. De paso. Imparables. Obtienen 1% de probabilidades de evitar todo el daño de un ataque de forma permanente. ¿Merece la pena leerlo? Sí. De hecho, me da un beneficio. Bueno, ya me voy de aquí. Ya no hay más nada. Deshacerse de nada, ¿eh? No sé. Capaz y dejé un cabezón por ahí, pero no me importa. Porque después lo podré venir a buscar. Bien, ahí vamos otra vez. No creo que haya cabezones aquí, no vi nada. Bien, aquí Fandom me habían dicho que había dejado olvidado un... Que no me enfrenté a un bot, o sea, a un bicho grande ahí. Y también dentro del edificio este, ahorita lo voy a mostrar. Sí, yo pasé por aquí, pero yo no lo... Gracias, Paper. Yo realmente no lo vi. ¿Será porque pasé así exactamente? Ahí está. Esa verga que está ahí, ese tal. ¿Será porque pasé así de verdad? O si lo he visto, no sé. Tendría que ver ese video. Fue el que hice en la cuestión esa de... Pégale con esta vaina para ver. Acabemos con esto, no, ¿quieres? No, no le hace nada. Sí, esto va a ser... ¿Tumba eso? No, no tumba eso. Uy, aquí hay una broma para meter eso. Mierda. Oh my god. Déjame. ¿Dónde está? Ay, Dios mío. Tengo que matar esa bestia. No, ¿por qué? Ay, Dios mío. Bueno, vamos por el tercer round. Vamos a estudiar el terreno para dónde vamos a correr. Yo creo que sí, yo voy corriendo para acá. Ah, eso es lo que voy a hacer. Voy a colocar una mina aquí. Acá. Tiene que pasar por aquí. Y... acá voy a colocar una mina de chapa. Vente. A ver si este explota esto cuando vaya a girar para acá. Va a explotar con el carro y eso me va a ayudar bastante. Uy, tengo sed y tengo hambre. Y esto me perjudica en cuanto a la puntería y la suerte. Ya no tengo sed.
Mucha ardilla. Pero sigo teniendo hambre. Y no tengo más nada ahí cocinado. Filet. No, filet de sanguinario no lo voy a gastar para eso. Tiene unas tortillas. ¿Y qué pasó con las tortillas? Ah, aquí está. Ah, no, este es... Bueno, no importa. Ya tenemos menos hambre. Ahí está el bicharraco ese. Tiene que morir. ¿Cómo va a morir? No sé. ¿Qué podemos hacer aquí? Granada de impulso. Esta vaina no les hace nada porque no son robos. Aunque tiene bastante metal encima. Sí. Uy, corre, corre para acá, corre, corre. Me la metí en la frente. No hay nadie. Metió la vaina esa en la frente, me dolió de verdad, vi la vaina, pum, parece que me, se partió la fe. Desgraciado, charraco. Está esperándome el desgraciado, mira. ¿Dónde está? ¿Dónde se metió? Mira, no cayó en mi trampa. Sería bueno llevarlos por una vaina de bandidos, ¿verdad? Aquí, está por aquí. Ya casi va a morir. Ven, ven. Gracias, ven. Se murió. ¿Cómo murió la vaina? Sí, párate. ¿Sabes? Agradezco que no seas como esos idiotas. Sí, ya no me interesa. Después hablamos. Uy, ¿qué hay aquí? A ver. Munición. Una bandera. Cartucho de escopeta. Fragmento. Barca de cisne. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hace esta vaina con? Aumenta el daño con 48, impacto tal. ¿Esto es qué? Un. Ya no sé, genial. Pero no, no estoy interesado. Brazo izquierdo para armadura, no me interesa. Bien, este es uno de los. Estoy full, ven acá, ven. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven. Esto fue uno de los monstruos que oye, me perdí. ¿Qué tienes para mí? Que me dijeron, oye, te pasaste, hay un bicho ahí, saliste con vida. No sabemos cómo. Toma, llévate esto. A ver si te puedo dar otras cosas. A ver. Ya de la chatarra. Después ya me la. Ah, no puedes llevar más nada. Bueno. Y el otro monstruo que me perdí. Vamos a ver qué hay aquí. Ah, tengo para subir de nivel de paso. Mucha radiación. No, no me jodas. Vamos a tomar la vaina esta que hice. Que por durante 10 minutos este. Resistencia a la radiación 75. 40% durante 10 minutos. Bien. Esto no me interesa. Célula de fusión. ¿Qué vaina es esto? 38. ¿Cuánto vale? ¿Se puede vender? Aquí está una de las alas del angelito aquel.
Mina. 7 de radiación. Ojo, de 22 la bajé a 7. ¿Qué vaina hay aquí? Soplete. No, vámonos. Aunque estoy dicho, son buenas para. Para hacer. ¿Cómo está eso ya adentro, Fino? Bien. Aquí en este edificio, ¿dónde está el bendito edificio? Cada vez que lo voy a mostrar se me pierde. Este, ¿no? ¿Dónde era? Era acá. ¿Desapareció? Por aquí. Ya va. Un museo o algo así. Aquí. Massachusetts Stanhouse. Este que está aquí. Aquí supuestamente hay otro boss. O sea, otro monstruo. ¿No entra por la puerta? No, está cerrada. ¿Qué me perdí? Ah, cierto. Aquí tengo que tener mucho cuidado. Esto está podrido, así que vamos a tomarnos un analgésico de hierba. Y hay otro por aquí. Estimulantes de hierba. Y vamos a entrar. Aquí adentro está el otro que tenemos que cazar. Y el otro bicharrasco está ahí, allá adentro. Pero no me acuerdo cómo era que parecía él aquí. No sé dónde debería salir. Porque hay una puerta. Sé que hay una puerta de aquel lado. Y por ahí es la salida para salir de esta zona. ¿Dónde está Pipe? ¿Se quedó? Sí, se quedó. Tengo que ir a buscarla. Aunque no, déjala ahí. La verdad es que no sé dónde está metido el bicho ese. Aquí no había nada. Cuanto antes nos libremos de esta radiación, mejor. Quédate quieta aquí. No me acuerdo dónde estaba esa vaina. Aquí no era. Me dijeron que estaba por acá, que la había dejado, olvidado. Uy, por aquí hay otra cosa que no debería estar sonando. Un módulo de este. ¿No? Y que salía de aquí, pero yo no veo que salía nada. No salió nada. Pues me lo perdí. No sé si esa vaina se bugueó ahí, ese segundo monstruo que estaba allá. Así que voy a entregar la misión esta de Mortaja Plateada. Más personal de lo habitual. Como bien sabéis todos, no siempre he sido el mejor en mi trabajo. Afrontémoslo. Era bastante malo. Gracias al esfuerzo de algunos amigos, he decidido cambiar mi manera de ver las cosas y vivir mi vida. Perdió la virginidad. Esa fue la misión que le hicimos. Para agradecerle a la persona del refugio que me echara una mano. Gracias, de verdad. Bueno, público. Ya basta de sentimentalismo por hoy. Ahora volvamos a la música. Sí, cabrón. Voy a poner la música, ¿viste? Si la pongo, la pongo bajito. Sí. A mí. Mierda, ¿cuánto lag se pega aquí adentro? Miércoles. Silla. No. Ken. Ken Connolly. Tengo tu traje, Kent. Y unas cosas que quizá te interesen. Ahí está. Es tan bonito como en los carteles. El traje de Mortaja Plateada. ¿Y recuerdos también? Eres de lo que no hay. Junto con mi arma ya está todo listo. A ver, ¿cuál es el plan? Entregar el traje, toma. Aquí tienes. Después de todos estos años, como metralla de plata de atresco, guía de metralla de plata. Hay un problema. Chapa 8. Plateada no es lo mío.
Yo podría ser Red Reinhardt. Todo quitado. O su mayordomo, Jarvis Blake. Pero Mortaja Plateada es fuerte. Capaz. A ver. Primero. Será mejor así. ¿Quién se lleva el traje? ¿Qué va a pasar con el traje? Creo que sé quién debería ponérselo. ¿Te atreverías a ser Mortaja Plateada? Ya tienes una historia sobre tu origen y sí, todo. Sí, pendejo, lo pero... de la criocámara y demás. Recompensa, no. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Me ayudaste cuando los demás se reían de mí. Y eres de los viejos tiempos, como yo. Tú sabes cómo se ha deteriorado todo. ¿Cuánto tenemos que luchar para mejorar esto? ¿Lo harás? Parece que voy a ser Mortaja Plateada. El traje y el arma son tuyos. Tú patrullas las calles de Good Neighbor y yo te iré avisando de los delitos a través de mi emisora. Traje de Mortaja Plateada reduce el daño por humanos un 15%. Resistencia al daño 42% y a la energía 20%. Aquí tienes unas tarjetas de visita. Creo. Cuando impartas justicia, recuerda dejar una. Así todos sabrán que Mortaja Plateada ha vuelto. ¡A luchar contra el crimen! Ay, coño. ¿Qué me dio? A ver. Aparte del traje. A ver. Escucha la emisora Mortaja Plateada en Good Neighbor. Ahorita la escucho. Solo si sí, voy a para otra misión. No me voy a poner. Ahí con. Bien. ¿Qué era lo que iba a ver? Ok. Arma. Suba metra. No joda. Daño 12. ¿Será que la mejoro? Este rifle láser lo voy a dejar. Yo estoy súper pesado. Y ya aquella no puede llevar nada tampoco. Así que no iban. Dios mío, ¿por qué tanto lag? ¿Qué pasó? Ahorita reviso a ver qué pasó. Mira, vámonos de aquí.